그 마이크 꺼져 있으세요. 인스타 상태에 넣어드렸어요. 아, 죄송합니다. 예, 라틴 아메리카 이 리그로 얼라이 팀이 다시 돌아온 이유에 대해서 듣고 싶습니다. 온라이트에서 그 좋은 기억들이 많아서가지고 제가 한 시즌을 쉬고 있었는데 그리고 감사하게도 또 불러줘가지고 좋은 기회라고 생각이 들어서 다시 돌아오게 됐습니다. Tenía buenos recuerdos con All Night. Entonces descansé un temporada. Después me llamaron otra vez. Entonces, con gusto vine. Muchas gracias. Ok, ¿sigues tú el camino, por favor? Ok, perfecto. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ibicamia, soy parte de Zona KS. La pregunta es quién desee contestar, cualquiera de los dos. Y es esta. All Knights tiene un gran reto este split y posiblemente puedan pelear promo relegación. ¿Cuál es el plan o cómo lo tienen pensado para todo lo que viene a cara de todo el split con los cambios que hicieron dentro del equipo?큰 도전이었었다고 생각하는데, 스플릿, 시즌 중에, 어떤 점이, 가장, 도전이 되었는지, 그 부분을 물어봤습니다. 그러니까 제가 한 시즌을 이제 쉬었다 보니까 그거에 대한 이제 예전만큼 할수 있을까에 대한 약간 좀 걱정이 있었는데 그런 걱정들이 아직 이제 1주 차밖에 안 지나긴 했는데 온지 잘 아직 그래서 근데 그거에 비해 잘 적응하고 있는 것 같아요. Creo que está adaptándose muy bien, aunque digamos que solo pasó una semana, porque estaba un poco preocupado por haber descansado, pero está adaptándose muy bien. Muchas gracias por la respuesta. Okay, ¿sigues tú, Alejandro, por favor? Hola, aquí Alejandro Sandoval desde Level Up. Muchas gracias, Snoke y Alay, por acompañarnos. Mi pregunta va para Snoke directamente. ¿Qué te ha parecido hasta ahora el proceso de integración de todos los jugadores en estas semanas de cara a lo que va a ser el inicio de clausura? La verdad es que ha sido bastante positivo. Todos se llevan bastante bien entre todos. Se han adaptado muy bien. El ambiente de trabajo es muy bueno y la verdad es que están saliendo buenos resultados y el equipo está creciendo bastante después de algunos días de entrenamiento. Así que bastante positivo. Vale, muchas gracias y la mejor de las suertes para lo que viene en este split, que sin duda se requieren muchos resultados. Gracias. Ok, sigues tú, Daniel, por favor. Hola, ¿qué tal? Aquí Daniel Peña de MGG Latam. La pregunta es para Snob. ¿Cómo te sientes al entrar a un equipo que tiene grandes retos para este clausura? ¿Cómo has visto a los jugadores en cuanto a su crecimiento? Pues las expectativas siempre son las mismas, ¿no? Creo que el equipo que entrena siempre es lo mismo, es buscar ganar. Entonces, el reto como que equipo al que vaya siempre va a ser el mismo, es buscar salir campeones, ser el mejor equipo. Entonces, simplemente es cómo nos adaptamos como equipo y cómo hacemos funcionar la dinámica de trabajo y creo que hasta ahora ha estado bien. Y nada, se han adaptado muy bien, es un equipo bastante maduro todos, es un ambiente bastante bueno, entonces los primeros días han sido muy positivos y esperemos ir así. Vale, muchas gracias. Mucho éxito en la clausura. Bueno, gracias. La siguiente pregunta la haré yo de parte de Julio Nataren de Rocking Games. Esa es Nock. Pregunta, siendo All Knights uno de los pocos equipos que sí hizo un gran cambio para esta clausura, ¿qué te hizo aceptar este desafío? Por fácil, no es por el hecho que en el torneo anterior por parte de los caballeros o lo que hicieron, pues el split pasado. Pues realmente quería cambiar de ambiente, quería buscar un ambiente nuevo. Creo que All Knights era una organización que también quería como buscar ese cambio. Entonces, esa fue la primera razón por la que lo acepté, porque como que los dos queríamos buscar algo diferente, algo nuevo, y como que se alineó bastante bien. No me preocupa el hecho de lo que pasó en el pasado, sé que estamos en riesgo de promo relegación, pero
El proyecto se armó para salir campeón, no para intentar salvarnos de promo relegación. Entonces, creo que tienen todas para poder ser bastante buenos, simplemente necesitamos seguir creciendo. Entonces, Soy no me Jordan preocupa Watt. mucho como lo Recuerda que pasó en seguir el a pasado, lo Prisa que la eSport. trayectoria. Simplemente estoy preocupado en cómo el equipo va a crecer de aquí en adelante. Perfecto, muchas gracias. ¿Sigues tú, Facundo, por favor? Buenas tardes a ambos. Soy Facundo Domínguez, EP News. Bueno, mi pregunta es, ¿cuáles son las metas y expectativas personales que tiene cada uno para este split? 목적과 기대치가 어떤 것인지 알고 싶습니다. 이번 클라우스라 시즌에서. 네. 사실 맨 처음에 봤을 때는 이제 프롬만 가도 만족했을 것 같은데, 일찍 지난 지금은 우승을 목표로 하고 있어요. 그 프로가 어떤 건지 제가 이해를 잘 못했습니다. 프로를 원래 만족하려고 했었는데. 맨 처음에는 이제 프로 그 플레이오프가 아, 그리고 알겠습니다. 알 principio pensaba sería satisfecho con avanzar al playoff, pero ahora quiere ganar. Y yo personalmente lo mismo la verdad es que quiero ganar. Se quiere llegar a lo mejor y ser un equipo bastante constante y que crezca y que se pueda ver el buen trabajo. Muchísimas gracias a ambos y que tengan buena tarde. Gracias. Ok, ¿sigues tu mano, por favor? Hola, aquí Manu Echevi de Dream News. Mi pregunta es para Snock. Vimos el split pasado que Beto usaba activamente a Esquito como suplente. Te quería preguntar cómo va a ser la dinámica de este split con Esquito. Pues para el momento ya está hablado eso. Realmente no quiero tocar a profundidad el tema. Creo que va a ser algo que se va viendo en el split y va a ser algo que se va a hacer en el trabajo interno. Pero ya está hablado con los dos y ya se tiene una dinámica de trabajo y creo que todos están bastante contentos con las decisiones que se han tomado. Así que por el momento es todo lo que puedo decir. Vale, muchísimas gracias y éxito para la clausura. Bueno, muchas gracias. Ok, ¿sigues tú, Darío, por favor? Hola, ¿qué tal? Soy Darío Pérez de Alerta Geek. La pregunta va dirigida a Snock. All Knight se encuentra en lo que podríamos llamar una posición igual delicada. Si bien has mencionado que los jugadores con estos cambios hasta el momento se han adaptado bien, finalmente son los resultados los que pesan. ¿Cuál será la principal diferencia a mostrar del equipo en este split? Obviamente, creo que la primera cosa que nosotros planteamos fue generar una constancia en el equipo, que el equipo se vuelva constante, que vaya mostrando resultados semana a semana, que no sea un equipo que sube y baja, sino que siempre muestre un nivel bastante bueno y que de ahí vaya subiendo. Creo que es el primer cambio que se busca. Obviamente, para eso hemos cambiado metodología de trabajo en el día a día, hemos cambiado como varias cosas que se venían haciendo del split pasado. Los chicos que se quedaron, como por ejemplo Skitty y Sotva, están bastante contentos cómo se está trabajando. Entonces, simplemente lo primero es mostrar buenos resultados, ¿no? Y mostrar la constancia. No es simplemente decir, ah, vamos a ganar, sino mostrar que somos un equipo que va creciendo. Creo que es lo más importante demostrar primero. Perfecto, muchas gracias. Perfecto, pues esas serían todas las preguntas. No sé si tanto Alive como Roberto tengan algún mensaje para la prensa y sobre todo para sus seguidores.네, 이게 모든 질문이고요. 혹시 신문사나 팬들한테 하시고 싶은 말씀 있으시면은 해주시기 바랍니다. So, 제가 다시 돌아온 만큼 이번에 꼭 좋은 성적 낼수 있도록 하겠습니다. Ya regresé. Entonces, estoy dispuesto de llevar buenos resultados. Sí, nada más. Nada, decirle a la gente que confía en el proyecto, la verdad es que todos están bastante animados, es un grupo bastante unido y bastante sano, y que todos vienen con la motivación. Sabemos que creo que todos venimos como de no las expectativas que teníamos,
o algunos venimos de inactividad, entonces venimos como con... Sabemos que no podemos perder nada, pero que podemos ganar mucho y por eso queremos arriesgar todo. Así que vamos con esa mentalidad. Perfecto, pues de nuevo muchas gracias por su tiempo y mucho éxito para la clausura. Muchas Sí, gracias. también estoy